¿Qué pasó, mis hermanos? ¿Cómo están? Soy yo acá, el Roy Strong. Pues ahorita pues, voy a poner un poco de, ya saben, video de entrenamiento, ya haciendo cosas y todo. Se preguntarán por qué chingados tengo una liga en los codos. Bueno, lo que pasa es que yo tengo algunos problemas, llegando a la contracción, de zonas como del trapecio medio y todo esto. Entonces, para mejorar la densidad de mi espalda, pues he estado utilizando estas ligas en los codos para forzar la contracción desde los codos, que es una de las porciones un poco más difíciles. Entonces, realmente incluso como que un mental me está ayudando bastante. Estoy, digamos, disminuyendo el énfasis de, pues, ¿cómo podría explicar de una manera más adecuada? Pues ya no pienso tanto en las mancuernas como tal, en la parte de mayor resistencia, sino que al concentrarme en la contracción desde los codos, de hecho puedo activar los trapecios medios de mejor manera. Entonces me está ayudando bastante. Siento el esfuerzo donde de hecho trato de focalizarlo lo mejor posible. Ahora, tiene uno de los problemas que es no tal vez no tener tan, digamos, las porciones excéntricas y concéntricas del movimiento sufren, pero hago una serie y una, o sea, hago alrededor de seis series, y de esas seis series, tres las hago con las ligas, tres las hago sin las ligas, y ya concentrándome en el periodo excéntrico. También estamos, en lo de pecho, pues no es una zona en la que yo sufra demasiado de desarrollo, entonces estamos concentrándonos principalmente en abarcarla a nivel pecho superior e incrementar el detalle y congestionarlo en este caso. Si no, no requiere demasiado trabajo adicional. Entonces, pues estoy utilizando las ligas para mejorar también el tiempo bajo tensión. Digamos, no, digamos que la curva de esfuerzo no se pierda. Entonces, pues sí, estoy utilizando las ligas para ese fin. Concentrarme un poco más en la porción a trabajar, y a través de que no se pierda la curva de esfuerzo, pues también mejorar el tiempo que paso bajo esa tensión mecánica. He estado concentrando mucho en dorsales y en densidad de la espalda, que es lo que en la última preparación tuve problemas de amplitud en cuanto a mi espalda. De esa preparación ya tiene 2 años, entonces pues tuve más que suficiente tiempo para aprender. También por los y pasó todo ese tiempo, pues obvio, por los eventos que suscitaron en mi vida personal. Pero la verdad es que estoy progresando bastante bien. Ahí está el Alan, que también el siguiente año planea competir, y pues vamos, también estamos incrementando su cantidad de masa muscular. Todo esto de la mano de New Pharma, güey. Me preguntan qué laboratorio ando usando y pues me sorprende que no lo vean en todos lados. De hecho, ya puse el botón de Instagram en el canal. Entonces ya puedes ir a checarme en Instagram para que veas las publicaciones con respecto a lo de New Pharma, que estamos manteniéndolo relativamente muy simple. Ahorita ya llevamos, pues yo por ejemplo ya llevo proceso de menos a más. He estado utilizando Testo y Bolde, Testo, así que eso es lo más que utilizo para volumen. No, no cambio demasiado las sustancias, tiene mucho que ver con la cantidad de resistencia que yo tengo, efectos secundarios. También estoy ahorita utilizando trenbolona y testosterona, todo en enantatos, porque la verdad es que yo considero que prefiero mantener niveles, se mantienen los niveles más estables, güey, sin tantos piquetes. Ya hablaré de hecho de este asunto de utilizar propionatos y undecilatos en el mismo ciclo al mismo tiempo, o sea, es un poco complicado. Pero bueno, ahorita como les decía, pues estamos concentrándonos. En cuanto al pecho, es más que nada un asunto de detallar y de trabajarlo, mantener también el gasto calórico, porque el pecho es un grupo muscular mayor. Entonces, pues estamos tratando nada más de mantenerlo ahí, porque ambos, tanto Alan como yo, no sufrimos demasiado del pecho. Entonces, pues es relativamente sencillo trabajarlo. Lo que, por ejemplo, en el caso de él, lo que estamos es tríceps y hombros, en mi caso, espalda y bíceps, porque yo no soy una persona que trabaje demasiado los bíceps. Bueno, no trabajé los bíceps demasiado durante mi desarrollo. Entonces ahorita pues yo estoy concentrándome en ello. Me doy cuenta que sí, la gente que trae unos bicepsotes pues sí le dedicó demasiado tiempo. A mí me está costando mucho trabajo. Fíjense que en esta me doy cuenta que traigo muy chuecos los hombros, y es porque durante la semana tuve una lumbalgia muy fuerte. Y si la traía arrastrando desde hace tiempo, hicimos Century Sets para peso muerto.
Este es uno de los intensificadores que estamos manejando para disminuir el peso utilizado. El problema es que yo soy muy sensible a la sobrecarga por fatiga. Entonces, traía una lumbalgia medio fuerte y se nota, de hecho, ahí no me presenta demasiadas molestias, pero sí me va inclinando. Ahorita ya recibí terapia y ya estoy mucho mejor. Estoy utilizando las kettlebells. Las kettlebells me gustan mucho porque me permiten exagerar los movimientos y además cambian un poco el énfasis, cambian la curva de esfuerzo y un poco la manera en la que se mueve mi antebrazo. Entonces, la verdad me permiten muchísima contracción. Y ahorita las estoy utilizando para reps. No utilizo demasiado peso en ese ejercicio, pero también tampoco estoy utilizando demasiado los pesos libres. Lo que pasa es el asunto con los pesos libres es que también no sé por qué, pero creo que yo soy una persona, bueno, me caracterizo por ser muy eficiente en mis levantamientos, entonces ahorita estoy tal vez trabajando hacia el otro lado, o sea, trabajando en no ser tan eficiente. Entonces los pesos libres son como, digamos que cuando levanto de manera eficiente, no le pego a mis, no le doy a mis músculos de la manera tan adecuada, de la manera adecuada que necesito. Tal vez no recluto lo mismo porque deflecto esfuerzo hacia otras zonas con mayor estabilidad. Entonces, tal vez podría ser por ahí. Y cuando voy bajando voy perdiendo, digamos, disminuyendo la eficiencia en el asunto de los pesos libres, pues normalmente también tiendo a lesionarme, tiendo a tener otros problemas. Entonces, cambié bastante hacia las poleas. Ahora, de todas maneras, sigo haciendo peso libre porque necesito el reclutamiento y el estímulo profundo. En este caso, mucha gente no hace Tate Press, fallan en entender el estímulo para sus tríceps, pero la verdad es que es uno de los ejercicios que más me ayuda. Lo meto muchísimo con poleas, pero también a veces con las kettlebells. Si tienes kettlebells a la mano, en lo personal yo lo haría, incluso con banda de resistencia y todo. Lo que sí nunca abandona mi rutina es la copa con mancuerna en una mano. La verdad es que entre el recorrido y la posibilidad de hacerlo, bueno, el recorrido y la facilidad para ponerle, por ejemplo, excéntricos de 4 segundos y todo eso, para mí es uno de los esenciales en todo lo que tiene que ver para tríceps. Incluso más que los skull crushers. Y además, pues, ya suplementándolo con poleas queda bastante bien. En el caso de Alan, pues me he dado cuenta que reacciona muy bien a los skull crushers porque ya incluso ha habido varios estudios que tienen que ver con las repeticiones parciales en grupos musculares no demasiado largos. Entonces, en el caso de los brazos, pues sí, las repeticiones parciales pueden hacer un chingo de cosas. En mi caso ya no. Sí, como que también tienes que evaluar bastante bien como individuo qué tal te va con ello. Entonces, pues ya saben, continúo con con el trabajo de espalda, que es algo de lo que me ha costado mucho trabajo, sobre todo trapecio. La verdad es que trapecio es una de las cosas que con los encogimientos no le doy de la manera más eficaz y con los otros ejercicios pues me fatigo bastante. Entonces ha sido entre el Miranda y yo buscar el equilibrio para que pueda desempeñar y desarrollar mis trapecios. Tengo tiempo, entonces tampoco me estoy alocando muchísimo porque francamente, si es uno de los grupos musculares que una contractura o lo que sea te da demasiado para atrás en todo, incluso en pierna. Entonces, pues sí, es buscar equilibrio. Ahorita lo que me voy dando cuenta es que sí, ya. Por eso no me gusta hacer bíceps, me veo torpecito. Es que sí, güey, uno se ve como medio torpecito haciendo bíceps, ¿no? O sea, como que te tratas tanto de no moverte que por sí solo que terminas por verte menos ágil. Ahorita, por ejemplo, estoy trabajando con poleas. Principalmente, pues lo que busco es bueno, ahí está el Miranda siempre para checarme en cuanto a la técnica, porque con poleas es muy fácil cagarla, porque esos son como ejercicios que con mucha facilidad agarras confianza y terminas por no hacerlo adecuadamente. Entonces, pues en este caso lo que se trata es de mantener mi hombro lo más atrás posible y asemejar la mayoría de la moción, o al menos la moción frontal del puño y del antebrazo, asemejarla a la de un drag curl. Pero sí, se trata principalmente de mantener lo más restringido posible el hombro y también lograr el stretch al final del movimiento. También pues ya saben, checando al Miranda lo de las poses y todo ese asunto.
Él ahorita luce mucho más compacto, pero de todos modos, la ganancia muscular ha sido muy amplia con él. Cuanto tanto desde la cuarentena hasta ahorita que ya estamos en protocolo. Pero pues sí, a pesar de que Miranda es muy bueno en fisicoculturismo como entrenador, pues si no, no es un güey que haya pasado mucho tiempo posando convencionalmente, entonces ahorita también estamos en eso de revisar sus poses y todo. Pero sí, también Fomi está progresando bastante rápido. Ahorita ya está sobre los 80 kilos, teniendo en cuenta 85 kilos, cabrón. Sí, anda sobre 85 kilos y está perdiendo grasa, estamos recomponiendo, entonces está en 85 con mucha menos grasa que la cuarentena y pues él mide 1,71, 1,73. Entonces, pues sí, está bastante padre. Ahorita ya estábamos revisando que ya trae los cuadros, ya va a subir fotos, él se sube y sube fotos en sus redes sociales sin broncas. ¿Sale? Entonces, pues sí, tratando de... Conforme se va desarrollando su físico, también van a ir cambiando y diferenciándose las poses. O sea, también es un asunto que cambia. Por ejemplo, mi pose de tríceps era muy diferente hace 2 años de lo que es ahora. Entonces, tiene mucho que ver con dónde vas agregando el músculo, qué forma, qué fluidez y qué proporciones agarra tu físico. Pero sí va por ahí. Ahí no se escuchan las indicaciones, pero sí le estoy dando indicaciones. Lo que pasa es que ponen un chingo de música con copyright, entonces no se puede subir nada a YouTube. Pero si tienen dudas o lo que sea, pues ya saben, ahí están las membresías. Los miembros pueden hacer preguntas sin ningún problema. Mi short de sin piernas. Yeah. Me veo del pito con ese short. Pero sí, también pues también estoy trabajando sobre mis tríceps y mis brazos en general, que son la porción que más me hace lucir desproporcionado. Conforme más los he ido aumentando, también me doy cuenta que la proporción o sea, que la proporción con mi cintura va mejorando. Entonces, sí, va por ahí. Ahora ya tengo dorsales. Definitivamente antes tenía muchísimo menos. Entonces, pues sí, tratamos de ir trabajando sobre nuestro, ya no aumentos abruptos, sino aumentos completamente controlados en las proporciones. Este ya es un poco viejo, entonces igual ya subir algo más actual. Hablando basura que duele. Checa estos games, vato. Acabo de hacer.
siéntate bien sobre tu... Ajá. Las dos piernas juntas. Ajá. Flexiona la pierna dominante, que es la que está hacia mí. Bien, ahí está. Estira. Estira, estira. Estira el tríceps que me ve. Está difícil, gira. Genial. Bien, ahora la de pecho, güey. ¿Cuál? Ajá, junta las manos. Junta las manos. Ajá, junta las manos, junta las manos. Eso, ahora gira. Y bien, todos. Excelente. Sí, de patas, la neta, ni te hacemos ni madres porque traes un chingo de pata, güey. Entonces, francamente, vale, pa' pura verga. ¿Cuál es esta? Ajá. Extiende los dorsales. Los dorsales siempre trata de aventarlos hacia adelante como si estuvieras posando. Eso, bien. Ahora, gira. Ahora las de espalda. Ajá. Doble biceo. Bien, avienta la pierna izquierda hacia atrás. Ajá, hacia adelante. Extiende los dorsales. Bien. Ahora de dorsales. Ajá. Pulgar a la altura de las lumbares. Pon el pulgar a la altura de las lumbares. El pulgar. Ajá. A la altura de las lumbares. Acá. Ajá. Pulgar sobre la parte interna. Ajá. Ahora avienta los dorsales hacia la altura. Bien, dos. Sí. Excelente. Güey, dije bien, todos. Ya estoy ruco.